Ahora vamos a aprender a tejer este punto que está hecho en el telar rectangular. ¿Ya? Es parecido al que ya tenemos en la página, pero la diferencia es que en este es elástico. Ustedes lo pueden estirar y no queda igual por los dos lados. Por ejemplo, por este lado no queda igual al otro lado. ¿Ven? Como acá ya queda más trenzadito y más separado. Ahora vamos a comenzar a hacer este punto. Con un nudo deslizado lo enganchamos acá al costado. ¿Ya? Entonces, ahora comenzamos. Ustedes van en este primer palito, van dándole la vuelta envolviendo, así, ¿ven? Y luego el de abajo lo envuelven también, ¿ya? Ahora, este segundo y tercer clavito lo van a tomar juntos, pero también envolviendo, ¿ya? Así. Luego cruzan y toman los dos de abajo también juntos, ¿ya? Luego, el siguiente clavito lo envuelven, pero solamente uno, igual el de abajo, ¿ya? Vuelven a tomar estos dos clavos juntos y los dos de abajo. O sea que la secuencia sería un clavito y dos. Un clavo lo juntan y dos, ¿ya? Vamos a repetir una vez más. Toman un clavito y lo hacen el de abajo, ¿ya? Entonces acá ya sería el final de la hilera si ustedes quieren hacer el tamaño este. Si no, van repitiendo la secuencia de 2-1, pero si quieren este tamaño, entonces terminan con estos dos clavitos involucrados. Eso sería la primera hilera. Yo acá he terminado la primera hilera de la urdimbre, pero si ustedes desean hacer más, entonces tienen que seguir la secuencia. Dos clavitos, uno. Dos clavitos, uno. Y comienzan y terminan con un clavito. Entonces ahora vamos a hacer la segunda hilera. En la segunda hilera vamos a repetir otra vez cómo se envuelven los clavitos. Así, ¿ven? Van envolviendo y debe quedar este hilo encima del anterior. Entonces vuelven acá a envolver, ¿ya? Y pasamos acá al frente y envolvemos los dos juntos, ¿ven? Bajan, cruzan y envuelven los dos, ¿ya? Luego volvemos a envolver uno, bajan y envuelven el de abajo, ¿ya? Envuelven, cruzan y envuelven los dos, ¿ya? Entonces ustedes están viendo que envolvemos dos, uno. Ahora nos toca dos y terminamos envolviendo estos que son uno, ¿ya? Una vez que los envuelven, entonces ahora vamos a engancharlo acá, levantan el telar y enganchan para que no se salga el hilo, ¿ya? Y así lo presionan y ya vamos a poder pasar a la trama. Ahora vamos a hacer la trama. Ustedes tienen que levantar este hilo que está abajo, pasan por encima del que está arriba, ¿ven? Así. Y sacan, siempre ayudándose para que el hilo que esté encima no salga. ¿Ven? Así. ¿Ya? Ahora, en este caso, que son dos juntos, siempre va a quedar un poco flojo al centro. No se preocupen. Así es el punto. Luego queda bien. ¿Ven? Sacan primero un extremo y después sacan el otro. ¿Ven? Entonces, este hilo al comienzo va a quedar un poco flojo, pero después ya el mismo tejido se arregla. Pasamos al segundo clavito y sacamos el de arriba y pasa por encima. Igual volvemos a los dos, en que primero agarramos un clavito y luego sacamos el siguiente, ¿ya? Luego pasamos acá al último clavito, ¿ya? Así hemos terminado esta parte. Ahora le damos la vuelta al telar y se hace exactamente igual en esta hilera. Estos son los pasos de la trama y la urdimbre que ustedes van a ir repitiendo hasta que tengan el tamaño deseado del tejido. Una vez que ya tienen el tamaño del tejido que deseen, entonces vamos a aprender a cerrar. Antes quisiera decirles, miren, este
tejido está hecho en este telar cuyos clavitos está más o menos a 2 centímetros de distancia. Y este de acá, el verde, está hecho en clavitos que tienen 1 centímetro de distancia. Por eso queda mucho más tupido el tejido, pero es exactamente el mismo punto. Entonces ahora vamos a observar dónde terminamos. Hemos terminado en este clavito. Entonces ahora vamos a comenzar a cerrar por el extremo. ¿Ves? De este clavo que hemos terminado, lo cerramos, comenzamos a cerrar por este. Saco este punto de este clavito y saco el siguiente del frente. Entonces lo ponemos, acá están los dos en la agujita y paso el primero que he sacado, paso por encima del segundo. Ahora pasamos acá al frente. Saco también, en este caso, como son dos que están involucrados, sacamos todo y pasamos este por encima del que acabamos de sacar. Luego pasamos al frente. ¿Ven? Así van sacando y van pasando por encima y se va formando una cadenita. Así lo hacen hasta que terminen el telar. Así ya queda terminado cuando ya cerramos todo el tejido. Entonces lo que hacemos ahora es cortar del hilo y lo pasamos por el centro de la argollita que quedó. ¿Ven? Así. Y lo jalo. Entonces así ya quedó terminado. Esta parte de atrás, del comienzo, siempre en este tipo de telar quedan así sueltos. Entonces ustedes, si desean, le pueden poner flecos y queda mucho mejor. Ahora, este tejido es elástico. Miren, ¿ven? Ustedes lo pueden estirar, ¿ven cómo se estira? Y también, si desean, lo vuelven a poner a su sitio y realmente queda un punto muy, muy bonito.